Ver a los 23 de Matagalpa, los cinco primeros a los que ya se les abrió causa judicial, están en situación regularmente estable. Los otros 18, pues yo diría que los que ya han estado en el chipote, sobre todo los que han estado encarcelados en el chipote, saben muy bien las condiciones en que se encuentra un preso, un privado de libertad en esas cárceles. No tengo que decirlo ya, los que han estado en el chipote lo saben. También las autoridades saben qué tipo de proceso es el que se les está abriendo. Llamo a la conciencia de las autoridades para que detengan esto, por favor. Deténganlo y dejen en libertad a la gente. Nosotros no negociamos, nosotros sencillamente llamamos a la conciencia, ¿verdad? Y claro, yo insisto en que la mediación de la iglesia, como siempre ha sido ecuánime, así como hoy pide la liberación de toda esta gente aquí, también allá, por ejemplo, en Matagalpa, ayudamos a que en Río Blanco se recuperaran dos policías. En el tranque de las praderas en Matagalpa ayudamos a que se recuperaran tres militares. En el tranque de Cébaco ayudamos a recuperar a tres policías, aquellos que venían del Jicaral. Y últimamente ayudamos a recuperar a dos trabajadores de la alcaldía de Cébaco que los entregaron en Tipitapa. Entonces, si la iglesia está haciendo este trabajo para todos, en favor del pueblo nicaragüense, ahora le toca a las autoridades corresponder y manifestar su voluntad. Esta es cuestión de voluntad política. Saben no, que no saben ustedes que con una con voluntad política se pueden arreglar las cosas. Bueno, y entre quienes estuvieron presos en el chipote se encuentra este menor de 14 años que fue liberado hace unas horas, pero aún exigen la liberación de un joven, de una joven embarazada de 21 años, que según testigos solo intentaba impedir el arresto de su esposo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido ingresar a ese centro de reclusión y asegura que a pesar de que las condiciones son cuestionables, los presos no han recibido torturas. El chipote lleva décadas en el punto de mira de las asociaciones de derechos humanos por sus duras condiciones de reclusión.